Se da una resolución en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Víctor Pérez continuará al frente del municipio de Santa Catarina. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el alcalde de Santa Catarina, Víctor Pérez Díaz, no incurrió en desacato de la sentencia de amparo, por lo que se salvó de ser destituido y consignado a las autoridades. La ministra Olga Sánchez Cordero, quien faltaba de dar su punto de vista en la votación, despejó el empate de la semana pasada y explicó por qué consideró que no era procedente destituir a Víctor Pérez. Criterio, no procede imponer las sanciones que prevé el artículo 107, fracción 16 constitucional, cuyo objetivo es sancionar el incumplimiento de las sentencias de amparo. Mi interpretación se orienta en el sentido de que la destitución y, en su caso, consignación es excepcional, o por decirlo de otra manera, caso extremo. No procede consignar a los actuales titulares del municipio de Santa Catarina, Nuevo León, quienes fueron señalados como autoridades responsables. En tanto, el alcalde, quien viajó a la Ciudad de México, no estuvo presente durante la sesión. Solo asistieron representantes jurídicos del municipio. En entrevista para la edición vespertina de Las Noticias, esas fueron las impresiones del alcalde, Víctor Pérez. Sí, creo que la impartición de justicia en nuestro país impera, hay justicia. Siempre expresé mi confianza a las instituciones que se encargan de impartir la justicia. Y bueno, ahí está el resultado. Ahí pues ustedes tendrán que juzgar lo propio. La Corte ya hizo lo suyo. Y bueno, a seguir trabajando por Santa Catarina, que es lo que siempre hemos hecho desde hace muchos años. En el tema de las finanzas, dijo el alcalde, habrá que hacer una serie de ajustes. El pago que se dio al particular representa el 10% del presupuesto del municipio. Hay que resolver una situación ahí financiera y bueno, eso no nos va a detener para seguir trabajando. Yo creo que hay que trabajar fuerte para resolverla, ¿no? Hay una situación ahí que hay que hacer ajustes en lo financiero, pero que ninguno de ellos va en el recabo de los servicios públicos que tenemos que brindar a la gente de nuestro municipio, a la gente de la ciudad de Santa Catarina. Al finalizar la sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se confirmó la sentencia para el exalcalde Gabriel Navarro y tres integrantes de su administración, para que sean consignados por haber desacatado la sentencia que desencadenó en toda esta historia. José Luis García, Noticieros Televisa.